Con un importante marco de público y una imponente grilla artística, se realizó la primera edición del Festival Solidario denominado Bajo el Cielo de la Cuadra en el departamento Famatina. Ahora, Bajo el Cielo de la Cuadra, que hay que poblar este lugar, que hay que reivindicarlo también, que es un lugar de La Rioja. La verdad que estoy muy feliz por todo. Se dio todo por ser el primer festival de este encuentro. Ponte a pensar que acá viven 175 personas. Y mira la gente que hay. Muy bueno estar y compartir y devolverle la atención a Gallo, que siempre se presta en estos casos solidarios, que como agarró a nosotros los cantores de hacerlos. Y él ya ha ido varias veces al festival que yo hace 14 años hago también para las escuelas y todo esto. Así, ¿cómo no venir a darle una mano acá? Con la presencia de la Presidenta del Consejo Federal y de la Comisión Nacional para la Integración de las Personas con Discapacidad, Sara Balacina, se realizó el foro para personas con discapacidad, que tiene como objetivo reunir a los representantes, coordinadores y equipos técnicos de las distintas áreas para aunar criterios de políticas públicas para ser implementadas en las áreas de discapacidad. Y si bien los organismos nacionales tenemos una gran responsabilidad en todo lo que es realmente hacer efectivos los derechos de las personas con discapacidad, los ciudadanos están en la provincia y están en los municipios. Entonces tenemos que trabajar todos juntos para el logro de que las personas con discapacidad puedan ser ciudadanos de primera y ejercer sus derechos en todos los ámbitos. A través de la ministra de Desarrollo Social, Griselda Herrera, La Rioja dijo presente en el Encuentro Nacional de Gestión Pública hacia las organizaciones de la sociedad civil. Las provincias participantes firmaron un acta compromiso con el Centro Nacional de Organizaciones de la Comunidad para trabajar en la promoción de las mismas. La ministra riojana destacó el rol de las organizaciones como verdaderos actores sociales y políticos.